nos dirigimos a Tepetloxtoc, donde se celebrará la Santa Misa en honor a San Sebastián Mártir por parte de la mayordomía de los Tlachiqueros, ya que el día de hoy se hará la entrega de la mayordomía al señor Alberto Perafán, que hoy recibe esta mayordomía. Gracias.
Por favor, todos a la casa del señor Alberto. ¿Qué lado prendiste? Vámonos. Ay, Jesús, gracias. Bueno, pero si te vas a hablar, no te cargas, no te cargas.
¿para qué no nos mandas de mañana? Tráeselos. Ahora, ya estamos. Bienvenidos a su casa. Gracias. ¿Sí? Tomen asiento. Gracias. Ustedes gusten. Por acá tenemos otras mesas también. Sí, ustedes gusten. Petición de mi reina, la que va a cubrir la cocina de hoy en adelante aquí en esta casa, ¿sí? Esperamos en Dios que nos sentamos orgullosos, todos nosotros, los que cooperamos, los que damos nuestro óvulo para la festividad del Señor San Sebastián, que sea algo que podamos luchar para ser mejor todos los días, ¿sí? Yo quiero que, no porque digan por ahí, tajantemente dicen, ley seca, no, señores, la ley seca para nosotros en Tepetotó y para la festividad de los tlaxiqueros no existe, señores. Eso espero, ¿sí? Y estoy en pláticas con los políticos de ahorita en este momento. ¿Para qué? Para que el Día de los Tlaxiqueros sea respetado, ¿sí? Porque yo pienso que ese esfuerzo que hacemos para cooperar, para hacer nuestra festividad, para un santo tan grande como es San Sebastián, algo que yo tomo como algo sentimental para mí, no sé ustedes cómo lo tomen, pero bueno, total, entre mis sentimientos creo yo que no cambia nada todo esto, y creo así sinceramente que la festividad de San Sebastián va a ser el Día de los Tlaxiqueros más con mejor propósito. Claro que no las cosas se hacen de la noche a la mañana, solamente Jesucristo lo hacía en 3 días. Yo no. La verdad, vamos a hacer las cosas lo que podamos, pero siempre y cuando con su cooperación, señores. ¿Sí? Y muy agradecido por haber asistido a esta su pobre casa. Yo me siento orgulloso de que ustedes hayan acudido aquí conmigo. Señores, buenas tardes. Y enhorabuena, señores. Por ahí estaré dándole el dato. Sí, buenas tardes a todos ustedes. Referente a lo que decía el nuevo mayordomo, que se va a tratar de hablar con las autoridades posteriormente, que queden ya en la actualidad, que salga ahorita el presidente que tenemos, para que nos permita seguir con las tradiciones. Me refiero a que nos dé la oportunidad de dar nuestro pulque el Día de los Tlaxiqueros, ya que en este año, pues el presidente realmente a toda costa nos pidió dar un vasito de pulque. Habíamos quedado que se iba a dar cierta cantidad de pulque y pues él, la verdad,
teniendo el poder, pues nos impidió dar, aunque sea unos cuantos litros de pulque. Pero el año que viene, este año que viene, bueno, el otro año que viene, vamos a platicar con las autoridades para que nos permitan realmente dar unos cuantos litros de pulque. Pero sí requerimos el apoyo de toda la gente para que esto se lleve a cabo. Y felicito al señor Mario Gómez, ahorita el actual, al tío Alberto, y a la señorita Irene Castillo Cadena, la próxima reina de las fiestas del Día de los Tlachiqueros, y que le merece un fuerte aplauso, por favor. También quiero hacer una mención muy, muy, muy agradable de la renga que tuvimos este año, que aquí está conmigo presente a mi izquierda, Mónica Rodríguez, que con gusto participó, y les pido un fuerte aplauso para ella, por favor. Y en mi caso de mayordomo saliente, pues nada más me queda de, por último, decir que muchísimas gracias a toda la gente que nos apoyó, a mis compañeros, desde el primero hasta el último, sin distinción de nadie, gracias por el apoyo. Y le paso el micrófono a las reinas saliente, posteriormente a la reina entrante. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Que más comentar, que siga la fiesta y banda a lo que sigue. Claro que sí, tenemos que agregar algo, señor. A esta abuela que está aquí con nosotros, claro que tenemos que formarla como nuestra próxima reina, sí, para los siguientes mayordomos que van a venir, sí. Ese propósito está aquí con nosotros presentes, es nuestra próxima reina. A ver, señores, quiero un fuerte aplauso para los señores músicos, porque se va a echar el corrido de los Pérez, señores. Si no se lo saben, yo la canto. ¡Dale, duro! ¡Sale! Ok, no se va a echar el corrido de los Pérez, dice más o menos. ¡Vaya! Yeah.
Vamos a salir con más de los temitas a mi compa güero para que le baile. Yo soy compa güero.